6:15, vuelve Leonardo Ballesteros. Más noticias de la Bogotá Noctámbula a esta hora. Leonardo nos cuenta cómo supuestos carreteros están robando el mobiliario público de la ciudad de Bogotá. Cuéntenos, Leonardo, buenos días. Sandra, aprovechan la soledad del sector y las tempranas horas de la madrugada. El último episodio ocurrió en Villas de Granada. No solo señales verticales del SITP, sino también incluso las tapas de las alcantarillas. Con gran agilidad, utilizando herramienta y en cuestión de minutos, supuestos carreteros desvalijan el mobiliario de la ciudad. Delincuentes están aprovechando la soledad de la madrugada y los pocos patrullajes para desmontar y hurtar señales verticales de información en paraderos del SITP. En Gativá, una de las zonas más afectadas por este tipo de hurtos. Yo es una percepción de inseguridad total y yo percibo que tienen más defensa los delincuentes que agreden a la gente de bien. En el último hecho, dos sujetos en una carreta llegaron hasta el barrio Villas de Granada y de una manera ágil se llevaron señales informativas y hasta las tapas de las alcantarillas. Observen a estos supuestos carreteros, quienes llegan hasta la carrera 111 con calle 77C y utilizando herramienta desmontan y se roban una señal de tránsito, elemento que es escondido en la carreta que transporta reciclaje. Ya no andan dos, tres, sino son bandas organizadas y bandas de 8, 10, 15 personas atracando y robando donde se pueda y como se pueda y no se respeta la vida de las personas. Las alcantarillas tampoco se salvan. De igual manera, se roban las tapas y las guardan en las mismas carretas con las que salen del sector. Estamos incrementando las labores de patrullaje, sobre todo en aquellos sitios de pronto con poca iluminación, los cuales son proclives a que se cause el hurto tanto de las tapas de las alcantarillas como el mismo mobiliario, las canecas de basura y demás. Asimismo, invitamos a la comunidad para continuar con las denuncias, seguir generando estos reportes al 123. La afectación también es para la movilidad por las alcantarillas sin tapa, que se convierten en trampas mortales, y para los usuarios del SITP, que quedan sin un paradero por cuenta de los delincuentes. Según el DADEP, reparar las señales de los paraderos le costaría a la ciudad cerca de 2.000 millones de pesos.